sobre todo con la firme idea que fue superior después del tanto de igualdad en donde se pensaba que iba a entrar o iba a caer en ese pozo del nerviosismo, de la ansiedad, lo termina encontrando rápido el 2-1, compañeros. Un partido por tiempos, ¿no? Vicente, primer tiempo de Alianza con, digamos, con un dominio claro. Segundo tiempo, gol sorpresivo. Y comienza a intentar y se comienzan a expretar espacios ambos equipos. Y Alianza termina al final ganando con susto cuando vemos escenas del primer tiempo. Claro, y vemos el gol de Fuentes de cabeza, donde pierde la marca Beltrán. Creo que Alianza trabajó muy bien el balón detenido. Esta es la imagen donde se suelta de la marca de Beltrán Fuentes y le cambia dirección al balón. Fuentes importante en el área de Rosario, en los dos goles de Alianza iniciales. El problema fue para detener la habilidad de Christopher González. Esta fue una opción de gol que pierde Pósito. Gran pase de Cruzado. Para mí, Cruzado siempre con una gran visión de juego para poner esos balones en profundidad ante un equipo de Rosario muy conservador, Titín, en el primer tiempo, y que hace su mejor momento para empatar el partido al inicio de la parte complementaria. Como que le hubiera tenido demasiado respeto y a veces eso se confunde conmigo. Mira que en el primer tiempo mismo, esta es una buena de Hasawi, pero lo de Lindman es importante. 3-4 jugadas entre Hasawi, Lindman y la ineficiencia de, por ejemplo, Pósito anteriormente, que la tira al palo, pudieron hacer que Alianza tuviera más. Y acá viene este gol. Qué buen salto de Beltrán, pero la jugada previa de Christopher González lo dibuja Fuentes por izquierda. Por eso decíamos, Fuentes tuvo problemas en el primer tiempo y parte del segundo con este hombre, con Christopher González, y después vemos el gol de cabeza de Beltrán, que se eleva muy bien. Pero después viene también la reacción de Alianza. Inmediata, porque el partido está empatado, Titín, y aparece ese pivoteo de Fuentes. Acá está el pase que tú decías de Cruzado, muy bueno. Muy bueno, habilita al Che Beltrán, el pivoteo de Fuentes, como tú lo dices, y entra cómodo porque el lateral levanta la mano. Eso es una Vera. Claro, ahí está habilitado, la pelota ya salió. Beltrán habilita. Y Vera, en lugar de perseguir y terminar la jugada con Pósito, claro, que fue gol de Palomita, levanta la mano reclamando offside. Que no lo hay. Y después Alianza ya vuelve a tomar el control del partido, pero los últimos 10 sufre. Sufre bastante. Es más, pudo estar el empate, el 2-2. Y viene esta contra que le hace Vilche, que acababa de entrar. Claro, acá vamos a ver la reacción de Campos y cómo termina Quevedo generando esta opción de gol que no la puede terminar Hover. Mejor Quevedo que Hover en este partido. Más desequilibrante por izquierda Quevedo en el duelo individual sobre Vera que lo que pudo hacer Hover sobre Hasawi. A mí me parece que Alianza tuvo estos espacios, como en el tercer gol. ¿Qué habilidad tiene Quevedo? Quevedo tiene que ser este jugador que estamos viendo en la cancha, que amague, que diblee, que cambie de velocidad. Acá viene el balón de derecha a izquierda. Igual habilita Eric Rossi. No achica bien el equipo rival.